cuartos, entonces la cintura lo tengo que medir, dividir en 4. Entonces mi cintura me dio 72, lo voy a dividir en 4, me da 18, ¿cierto? Entonces, ¿qué debo hacer? Colocar 18 centímetros desde la parte inicial. Aquí yo demarqué 3 centímetros arriba y 3 centímetros abajo, como por demarcar de la punta del papel nada más. Entonces voy a demarcar mis 18 centímetros en el papel. Aquí me dan los 18. Y le voy a colocar 3 centímetros más de pinza. Entonces le coloco 18 más 3 centímetros de pinza. Esto es mi cintura. Luego voy a colocar mi altura de cadera, que me dio 20. Y trazo como un cuadrado, ¿cierto? Entonces, vamos a trabajar a partir de cuadrados. Listo. Luego me voy a hacer el largo de la falda. Lo tomamos de, como lo tomamos de la cintura, pues quiere decir que desde ahí lo vamos a tomar el largo. Mucha gente lo toma a partir de la altura de cadera, que también es válido. Ustedes lo pueden hacer desde ese paso. Entonces, si lo quiere hacer desde la baja altura de cadera, ahí le da 30. Entonces, ese sería el largo. Vamos a tomar ahora mi contorno de cadera. Mi contorno de cadera me dio 91 dividido en 4, me da 22.5. Vamos a colocar 22.5. Ahí está. Y abajo le colocamos lo mismo, la misma altura, el mismo contorno de cadera, 22.5, y unimos esta línea con la línea de altura de cadera y con la línea de pinza. Bien, esto nos queda más o menos de esta manera. Luego, para hacer mi pinza, ¿qué debo hacer? Yo voy a colocar, como aquí me da 21, entonces voy a colocar la mitad de 21, son 11 centímetros. Marco mi mitad, esto es mitad, y a partir de ahí bajo 13 centímetros. Esa es una medida estándar. 13 centímetros, aquí va a ir mi pinza. Quiere decir que si yo le corrí aquí 3 centímetros, quiere decir que yo a cada centímetro de la pinza debo colocar 1,5 y 1,5. Y luego uno este punto con el 1,5 y este con el 1,5. Ahí tenemos ya el básico de la falda. Vamos a recortar el básico de falda. Vamos a hacer la parte de la espalda de nuestra falda. Aquí también he delimitado, simplemente hice una raya de 3 centímetros, otra de 3 centímetros como para delimitarlo, de mi orillo de papel. Entonces, con la misma medida vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el delantero, pero a este le vamos a hacer un adicional al comienzo. Ese adicional es para poner el cierre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A este le vamos a marcar 3 centímetros. Vamos a colocarnos nuestros ojitos. Entonces, del orillo de mi papel vamos a marcar 3 centímetros. Y esos 3 centímetros lo vamos a colocar hasta el largo. Hasta el largo de mi falda. Quiere decir que esos 3 centímetros es para la construcción de mi cierre. A partir de esos 3 centímetros voy a marcar lo que son mis 18 más 3 centímetros, me da 21. Entonces,
marcamos 21, marcamos mi altura de cadera que son 20. Ustedes deben aprenderse sus medidas. Vamos a cambiar esta escuadra. Deben aprenderse sus medidas a la perfección. A mi altura de cadera le vamos a colocar mi contorno de cadera, que fueron mi contorno 22.5. Entonces le coloco 22.5. Y vamos a colocar el largo. Fíjense que es totalmente igual que en la parte de adelante. Entonces aquí me da 30, le vamos a marcar otro 20 para completar 50. Bien. A partir de esos 50, cruzamos con una línea de escuadra, le colocamos el contorno de cadera, que son a partir de los 3 de cierre, 22.5. 22.5, y unimos este punto con el punto de mi cadera y con el punto de mi cintura. Bien, hacemos lo mismo, marcamos de la mitad, vamos a marcar la mitad. Entonces, a partir del punto del cierre hasta el punto de mi cintura, marco la mitad, son de 21, son 10 y medio, aquí este no, 10 y medio, y a partir de ahí bajo ¿cuántos, niñas? 13 centímetros, ya se aprendieron la lección. Bien, 13 centímetros que nos da aquí. Marcamos, si son 3, voy a repartir 3 de pinza, voy a repartir 1 y medio para un lado y 1 y medio hacia el otro lado. Bien, y construyo mi pinza. Esta pinza sí la vamos a hacer en la tela. Bien, aquí vamos a recortar ya nuestro molde, que es la parte de la espalda de nuestra falda. Recuerden colocarle, aquí se me olvidó, entonces aquí le colocan la parte del cierre, lo rotulan, cierre, y aquí costado, ¿no? Costado, para que no se vayan a equivocar. Recuerden que todos los moldes hay que marcarlos. Bien, ahí recortamos. Les recuerdo suscribirse a nuestro canal, de compartir este video, porque muchas personas tienen la duda de cómo se hace la falda. También agradecimientos especiales a la clínica H&M por el tratamiento y el diseño de sonrisa que me están haciendo. Aún no se ha terminado, apenas vamos en el proceso. Y bueno, ahí vamos, entonces agradecimiento especial para ellos. Bien, aquí recortamos. Y nos va a quedar esto. Parte de la espalda y parte de adelante. Bueno, chicas, yo sé que les gustó, porque muchas veces elaboramos prendas y no sabemos de dónde salen. Pues sí, estos moldes van a ser un tesoro para ustedes, porque juntas vamos a hacer la ropa. Todos esos diseños tan bonitos ahorita para la Nochebuena, para la noche de velitas, para la noche de Navidad, para la noche de Año Nuevo, para nuestros cumpleaños, para la boda de nuestro primo, tío, sobrino, en fin. De verdad que conmigo ustedes van a economizar muchísimo dinero, porque juntas vamos a aprender esos modelos espectaculares que vemos en revistas y que vemos en cualquier lado. Yo sé que les encantó, denle manito arriba y nos vemos en una próxima oportunidad.